es una regidora del PAN de Reynosa, 42 kilogramos de coca. Cuando me informaron, lo primero que dije fue, ¿dónde? Ah, en Estados Unidos. Ah, si no, iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo. Pon ese video. Sí, donde le está dando la bienvenida. Es que son muy hipócritas, o sea, por eso, aun cuando aparentemente es un asunto menor. ¿Quién es él? Tú que eres de Tamaulipas. Presidente del PAN de Tamaulipas. Presidente del PAN de Tamaulipas. El dirigente del PAN de Tamaulipas. A ver. Y ella es la regidora. Estamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué tomar esta decisión? Porque la verdad Acción Nacional es la mejor opción para mí, dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que es cuidar el bienestar de los ciudadanos, dado que anteriormente el partido pues donde estaba no cumplía con esto y ahorita pues Acción Nacional cumple con todo esto, donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos. El INE no se toca. Claro, por supuesto. Principalmente, digo, de ahí empezamos a ver, hay una violencia por parte, ustedes lo saben, desde el partido y también en el Cabildo, y tenemos ahorita el respaldo de lo que es una Acción Nacional. ¿Por parte de quién fue la violencia que usted dice? Partido Verde y todo el Cabildo. Pero específicamente de una persona. Manuel Muñoz Cano, Carlos Augusto y pues el alcalde. ¿Qué les pasó? Pues yo creo que los detalles ya se los estaremos dando después. Ahorita la intención es hacer la presentación y pues venimos aquí a compartir con todos los militantes y los ciudadanos aquí en la posada del partido. Sí, ahí está. Pero así es.